monasterio de Thiksey y ahora a las 6:30 de la mañana nos hemos venido para ver la puya que realizan todas las mañanas, el rezo, en el que diferentes monjes se juntan y con diferentes instrumentos van repitiendo unas oraciones y bueno, crean una atmósfera perfecta para sentarte, verlo, observar y hacerte muchas preguntas o todo lo contrario, dejar de pensar y entrar dentro de tu cabeza, ¿no? Hoy es un gran día, dejamos el Valle de Indo y nos adentramos por un desfiladero impresionante con unas formaciones rocosas, paredes verticales, y seguiremos subiendo hasta Tangla, más de 5.300 metros, para luego en el otro lado empezar a llanear en una meseta de más de 4.600 metros de altura, donde dormiremos junto a un lago salado, el lago salobre más alto del mundo. Y bueno, pasaremos una noche que, a pesar de estar aclimatados, dormir a 4.600 metros de altura, pues bueno, pues va a ser una experiencia más para el haber. Estamos subiendo por el desfiladero de Itaco, que es un espectáculo a nivel geológico, ya que vemos este tipo de formaciones en vertical y bueno, la carretera serpentea junto al río y tenemos que estar parando constantemente para hacer fotos porque no nos creemos lo que estamos viendo. Se ven como tonos rojizos debido al óxido de hierro abundante en esta zona. Y seguimos subiendo, estamos a 3.800 metros y lo que nos espera es Tangla, 5.300 largos, así que estamos a tope. Es decir, no puedes explicarlo realmente, es que es muy grande, es algo muy grande lo que ves, ¿no? Lo que sientes es que no te da tiempo ni incluso ni a sentir, porque es que ahí es tan que no si miras. Vuelvo a repetir y repetiré, no puedes sentir nada hasta que no vengas aquí, no puedes verlo en una cámara, no puedes verlo en una foto, jamás en la vida vas a poder entender la inmensidad de la naturaleza que hay aquí, o sea, de las montañas, el poder que sientes que tienen estas montañas, tienen mucho power, ¿no? Y acá hemos visto una casa de un viejo que iba a tener unos 100 años por lo menos, que estaba más solo que en la una, y pienso, este señor, ¿qué coño hace aquí, no? Entonces he visto que tres o cuatro vacas, agua y digo ya está, lo tiene todo. Y por ahí, no sé si lo ves, pero se empieza a ver un pico nevado. Ajá. Llegamos a Tangla. Aquí te vas a comer las lentejas que no te has comido en tu vida, chaval. Seguro, eso seguro. A dos compañeros, a Nacho y a Pepe, que no sabemos si ya la falta de oxígeno se les ha ido la pelota y quieren subir esta loma, que parece que es pequeña, pero esto tiene, ¿qué? 500, 600 metros y se va el sol. Así que Nacho y Pepe, no sé si están bajo los efectos de la hipoxia o de un edema cerebral. Y bueno, tenemos estas vistas espectaculares del lago Sócar. Pero bueno, estamos preocupados porque estos dos figuras han empezado que no tienes huevos, que sí que no, que subo hasta arriba. Nacho. Perdona, a Nacho le va a dar un mal. Mira dónde se queda, ya no puede. Sí, sí. No se ven porque es un puntito ahí, está, parece pequeño. ¡Estamos vivos! Nacho, ¿en qué estabas pensando? En Rakatanga Tour. Esto es aventura, tío. Aventura, la aventura es salirse del camino, siempre. La aventura es hacer un agujero en la manta del avión y hacerte un poncho. ¿Entiendes? La aventura es esto, tronco. Digo, quiero subir ahí arriba, ¿qué vamos a hacer aquí? No, si vamos a subir ahí arriba y él, vamos. ¿Está cerca o está lejos? ¿Está cerca o está lejos? Estar vivos, de estar vivos. ¿Eh? Es que te hace sentir vivo estas vainas. Total, ¿sí o no? ¡Rakatanga!